alcalde de Cangas y en La Payaga. Hola, buenas tardes. Algunos suspendimos el curso, no tenemos este diploma, entonces no nos queda más que agarrarnos quizás a leer directamente el documento en el que en alguna ocasión comentábamos. Expresamos de esta manera en asturiano pues, lo que pensamos tanto de asturiano como de aguabra. Ateniéndola a mi interpretación particular de los versos últimos del poema Lección de Gramática de Berta Piñán, ¿qué pronombres usáis para que os espera la playa? ¿Para que regresa en él sin nada? ¿Cuándo señaláis para allá, para contra casa? ¿Qué adverbios pidiéis? ¿Cómo seguís en la vuestra, en nuestra lengua, la palabra futuro? Mirei que si de futuro lingüístico falamos, no hay mejor manera de garantizarlo que mirando por conocimiento, de unificación y a promoción de la lengua asturiana a la manera que lo fai la vuestra. La vuestra, la nuestra lengua, ya parte fundamental de la nuestra esencia como pueblo, de la nuestra identidad, del nuestro pasado, pero también, en esto no somos afortunados, de la nuestra herencia cultural, esto ya, del nuestro presente, ya como tal realidad, el asturiano tiene de ser tratado con respeto y cariño. Ya promocionado por las administraciones públicas de la universidad, porque entre otras cosas, ya como recoge la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, los derechos de todas las comunidades lingüísticas son iguales e independientes de la consideranza jurídico-política de lenguas oficiales, regionales o minoritarias. Poco más puedo deciros, nada más felicitaros por el trabajo feito, pero sobre todo porque ese trabajo representa un futuro nunca incierto para la supervivencia de la nuestra lengua. Muchas gracias a todos por cumplir con el papel de las plateas de un bien tan preciado. Espero que con la vuestra ayuda, ya parafraseando a Juan Bello, nunca callemos, nunca el silencio se falla la renuncia, nunca claudiquemos, nunca caemos con la memoria corrompida de la infancia, con la nuestra soledad, con el abandono de lo nuestro. A fin de cuentas, ya como bien di este mismo escritor, la nostalgia ya la forma más desesperada de la esperanza. Muchas gracias a todos por la vuestra participación en este proyecto tan apasionante y tan positivo para Asturias. Estaremos esperándonos con los brazos abiertos el año que viene, que sigáis en este camino pasado, presente y futuro. Muchas gracias.